ahora sí, menos problemas. Dice. Superando cada prueba. El pitoso. Revancha maquinando en el cráter. Dice 1, 2 y 3. Bueno, segundo 10. Hit para Chile. El resucitado. ¡Vámonos! Ahora se viene sector izquierdo por Chile. Es el número 20, el Chile Móvil. El Chile Móvil está quedándose ahora. Es el resucitado que le lleva unos 5 metros aproximadamente. Avanza un poco más, se queda el Chile Móvil, el resucitado va. Ahora el Chile Móvil le quiere alcanzar, llega al sector de las piernas. El Chile Móvil avanza, el resucitado avanza. El Chile Móvil le quiere alcanzar, dice va. Asciende, asciende, asciende el resucitado. El Chile Móvil podría alcanzarlo, vamos a hacer el descenso para llegar al todo. Viene bien el resucitado, lo quiere alcanzar. El Chile Móvil. Llegan los dos, viene bien. Le ganamos a los cánteres, la tiene un poquito más difícil el Chile Móvil. Lo hace bien, de forma espectacular, el público disfruta. Hay que ganar un poquito, el público le aplaude, el público se mete, comienza a mecerse un poquito en el sector de las ondas. Hay boots, escaleras y se viene. Se le quiere meter, no puedo. Dice el Chile Móvil, Chile Móvil, Chile Móvil, Chile Móvil, Chile Móvil, Chile Móvil. Mínimo, vuelta por la mínima, carril izquierdo. Vamos, vamos. Todo movimiento resucitado. Es el Chile Móvil cuando dice prueba superada y el público le aplaude. Ahí está. Linda, Chile, hueputa, aquí lo estamos apoyando. ¡Ay! ¡Linda! ¡Vamos, hueputa! ¡Más esa mierda! ¡Vamos, Chile, vamos! Chile, chile, ¿qué dice el público aquí? Sea tonto, madre, sea tonto. Mire, le quitó los focos del hijo de puta, loco ese. ¡Vamos, Chile, de duro, playo! Vamos, 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 ahí va, hijo de puta, no la afloje. Yo y Chile estando más al suave para cuidarlo un poquito ahí, Dios mío. ¡Vamos, hijo de puta! ¡Dele, dele, playo! ¡Ay! Bien, bien, va bien, playo, va bien, va bien. Vamos, Chile, vamos, vamos, ve, va bien, vamos, vamos. Vamos, Chile, vamos. ¡Ay! Vamos, vamos, Chile.
Viene, vamos, vamos, bien. El público le aplaude, el público se mete, comienza a mecerse un poquito del sector de las urnas. Hay bots, vienen Vamos, Chile, bien, bien, qué bien, cuidado, uy, qué pincha. Vamos, vamos, Chile, eso. Vamos, vamos, bien, hijo de puta, vamos. Rápido. Pasarlo, vamos, Chile. Bien, eso, mi amigo. Linda, papi. Bien, Chile, bien. Qué bueno, man. Arranca la competencia, parece que se va a la caga un poquito. A la delantera, se queda el Pini. Sin embargo, vamos a adelantar. Se corte obstáculos tipo una esto. Y eso viene de Chavi. Eso viene de lado, ojo a Pini, que está dándole cacería al alacrán. Están agarrando al alacrán. Están mucho mejor las piedras del lado derecho que del lado izquierdo. Créame que esa la sentí, yo pensé que había desarmado una llanta. Lo va a alcanzar el alacrán Calcán, lo va a alcanzar. Alcanza en el sector del codo, no quiere pasar, así parece, es lo que usted observa. Vamos a ver qué pasa en este momento. Tiene ventaja el alacrán, Cáter 2. Se le mete, pisa el acelerador, mira este plomo, adelanta un poquito para tocarlo aproximadamente. Eso, que va ahora hacia adelante, se le está acercando, ahora va adelante. Bueno, va a estar bueno ese cierre. Ahí viene la grasa. Se queda, tienen que apretar clavijas. Quiere llegar el pelín y llega el pelín de primero. Y para las dos tripulaciones, prueba superada, Miguel. Hola, tripulación, ahí vamos a ver. Para el cierre. Se viene el tilín contra el barraco, segundo hit. Verde, en cualquier momento, vámonos. Completamente bañado. Y le dice, vamos, le dice el copiloto del amarillo. Se montó en la división, violín, y logra. Y le dice, si se puede, yo creo que lo va a alcanzar. Lo podría alcanzar. Le va a meter clavija sin miedo. Va a pisar el acelerador. Y se va. Está bien, onda, está para. Viendo Barro Barraco allá en la laguna, onda, la zona de las piedras y pasa sin misericordia, durísimo. Intentando la volada, sube el chirripo, la pise, se deja venir pues abajo, Barraco, onda. Pisa bien el barraco desde hace el río, ahora sí que el chirripo de todo el alcance, no hay nada escrito. Sin embargo, la distancia es abismal en este momento, casi imposible estar más confiado. No le afloja, allá va el barranco. Última curva antes de entrar a las gradas. Los barraquillos le dan como si no hubiera mañana, papi, como duro como hueso de vaca. Mientras tanto vemos al barraco que ya está aprendiendo y desciende las gradas con más cuidado. Ese 1, 2, 3, sin miedo, aprieta, cierra el banderillero, levanta la bandera. Muy bien, están afuera. Prueba superada. Allá va el tripulante a abrir la baranda. Ya, ya viene Barraco, viene Piolín terminando. Me parece que viene quebrado. Algo trae quebrado, no sé qué será, pero sí viene quebrado. Atentos con la bajada. Ahí va Piolín. Toqui, muy bien.
Sin barra trasera. Exactamente, carril derecho, se han cobrado varias víctimas. Sin barra trasera, viene. Pura tracción delantera. La barra. Sí, podemos observar la barra completamente. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Dice, sí llego, sí llego. Sin barra. Con su propio. Bueno, salió Kevin solo. Oviedo y Luis Chavarría. Tuvieron que mover los piques ahí, reacomodar y le tocó a Kevin darle solo. Recuerden que esto es un campeonato nacional. Pasando con seguridad, que dure las pruebas, Mariano. Sumergido, cuatro cilindros, el último de los cuatro cilindros, porque ya está en la pista. Pero dándole bonito Kevin ahí. Tuvo muchos problemas con el agua en el primer hit, pero parece que ahora va sobreviviendo. Mientras tanto vemos al número 19 en 4 cilindros. El maniago, y se ve un bonito pit otra vez. En 6 cilindros. Está de nuevo en 3 cilindros. Con agua, no acelera. Habrá recalentado, habrá perdido potencia. Bueno, se viene el Coyote y Canales. Aquí se viene el Coyote, por se lo dice que no va a poder solo. Canales se va tratando de alcance el Coyote. Le llega, le está pisando, 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 pisando en la luz que completamente dice bien. Uy, madre, qué cerca pasaron ahí. Se va Canales. Con fuerza, apretan el acelerador, el Coyote no se quiere quedar. Ahí va el número 1, el 2, el 3. ¡Ay, qué duro, va! El Coyote no se quiere. Sí, 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 gasco. Hacen el ascenso, van a llegar aquí, van a tener que frenarse un poquito. Canales llega, no tiene ninguna compasión, pasa sin freno alguno, aquí por el sector de El Lobo. Llega el cráter, Canales dice, no es por eso. Ahora se queda el Coyote completamente rezagado. Ahí vuela. No le respeto alguno por esas caras. Y se viene punta por punta. Comienza a besarse y dice: prueba superada. Y lo alcanza el Coyote a muy poco tiempo. Y esto es calidad total. Extraordinario, señoras y señores amantes. Se viene Gazú y Tavo Sáenz. Y se viene la competencia número 68. Sin ningún temor, el pistolero saca las primeras armas y le dice Cherokee: te quedaste. Sin embargo, mentira. Pero desde acá lo que se observa es que van trompa. Salpicándose. Fue mordisco, man, muy parejo. Con permiso, el Cherokee lo alcanza, el pistolero se queda un poquito, el Cherokee quiere salir, el pistolero se queda, el Cherokee se va, se va adelante, Tao. Cherokee, va con problemas, con agua otra vez, Tao. Mal sellado ese pueblo. Aquí voy, lo vuelve a rayar de paso, pero bien. Se
Cherokee que viene, tiene que bajar. Allá se en la baja de Dallas. Cherokee. Terminando octavo. Prueba superada. Aplauso del público. Algo le pasó a Canario ahí. Canario Junior se nos queda. Algo le pasó a Canario. Se está quedando. Vemos al piloto que se baja del vehículo. Creo que está fuera. Fuera ahí del piloto. Es el número 17. Sonic Sponsor. Bye bye. El Tinto en pista. Pasando por el sector de las piedras. El Tinto. Falta el Tinto. Hacia el Chirripó, la pise. Fuera abajo. Estamos en la categoría de 6 cilindros. Quedó solo en competencia el Tinto. Patillo quedó en medio de los dos carriles y venía desinflado adelante. Por ende, me imagino que por ahí anda, por lo que el carro se le fue para ese lado. Bueno, llegué en el primer hit, 8 cilindros. Wilkie, contra el duende, papi. 88-11. Es el duende, el verde es el duende en el sector izquierdo. El 88, Nicoyano. Wilkie Alberto Rodríguez, Alejandro Fernández, piloto y copiloto, y ya está a la lista, 6 cilindros.
pista, tiempo 6 cilindros en la pizarra oficial. A 4, perdón, 4 cilindros. Ahora ya estamos con los 4 cilindros de los motores. Por fuera, totalmente en el otro carril. Salta sobre las gradas y ahí va fuera abajo. Llega bien el Nicoyano. Bandera y listo, ahí viene el puente. Ahí en las gradas también. Por un buen tiempo, él sabe que tuvo problemas en el primer tiempo. Sin embargo, hicieron magia con este mago Merlín. Ahí viene con todo. Desde San Carlos. Si a ese Carlos se le agota la máquina, imagínense el de uno. Yo por mí también compite en auto. Algo le pasó a Llana. Se apagó el carro, me parece. Queda nada más. Seguimos viendo estragos después de una pista más lastimada. A pesar de que usted la ve seca, pero no está fácil. Ahí viene el número 34 con fuerza. Viene apretando cabina, tiene con todo. Toque donde topó acá, se corrió completamente el housing hacia atrás. Todos los links del four link delantero quedaron totalmente recogidos. Yo calculo por lo menos unas 2 pulgadas se pudo haber recogido eso. Bueno, se viene el Brad contra Betty. La Betty se viene por la izquierda, bonito pinche en los últimos ya. Pero me parece que viene adelante Betty. Exactamente. En sectores de la pista donde se presta para apretar un poco las lucas y el acelerador. Ahí está el carril derecho, carril izquierdo. ¡Uy, va! Casi, casi se vuelca. Quedó como en dos llantas. ¡Gordito! ¡Sí, señor! ¡Para fotografía!
Bueno, salió Hellboy solo. No avisaron nada y cuando escuchamos ya iba por la mitad de la pista. Vienen haciendo hit solitos. Te pagó para caminar ese, por Dios. El primer cráter, bueno, abajo. Segundo hit. Algo pasó por ahí, la bandera roja. Se estaba adelante el cauche. Viene el toro, ahora sí. Y se vino por con todo. Se le fue la barra, empezando lo más. En la salida, ahí lo vi. Se le fue. Aquí quedó, ojalá. Cauche, sí. Ahí se la dejó la vara el cauche. La cruz, en la pura cruz. Y allá va el dios del trueno. Volando. Se tira el chirripón, la fice. Número 13, Thor. Arranca, no arranca. Vamos a ver, no tiene potencia.
potencia. Hasta que vuela pura gasolina. Los dos carros ahogados. En 8 cilindros. Y corre el tiempo también. Corre el potencial. Ahí está Grecia, Grecia. Sí se puede, Grecia. Ahí está BPA Grecia. Ahí dice, vamos a ver el animal grande. Todavía hay esperanzas. Qué va. Esa es la primera fecha del Campeonato Nacional Desafío 4x4 al límite. Alguien me dice, se están quedando los dos. Vamos a ver el copiloto. Y es que estoy viendo desde acá como el animal grande, que ellos están como venciendo. Parece que no tiene agarre el vehículo, no tiene tracción, ¿o qué sería? Ok. Está tratando, parece que se le pegó el arrancador, podría ser, porque se está moviendo. Y si no me queda... Super ahogado en gasolina. Pero ya arrancó, ahí va. Ahogar ahí. Ahora sí. Pegó un brinco muy grande y volvió a ahogar. Ah, pues se apresuró demasiado. Y ahí se lo volvió a apagar. Arrancó el Grinch. Oye, arrancó el Grinch. Vámonos. Queda menos de un minuto para que puedan terminar el giro. Quinto lugar Piolín, cuarto lugar Chuzuki, tercer lugar Pitufo, segundo lugar Andrade, y no sabemos quién viene en primer lugar. En la categoría C, el Barraco. Los Barraquillos, primer lugar, 4 cilindros. El Barraco, primerísimo lugar. En categoría C. Inmortalizamos el momento. Bueno, aquí está quinto lugar Gazú, cuarto lugar la Cherokee Etao, tercer lugar el Gladiador, segundo lugar el Coyote Medieval. Categoría B. Primer lugar la Bestia. Titanales, primer lugar. Ahí está la Bestia. Gustavo Canales y Marvin Soto, la tripulación. Ok, la diferencia de tiempos en la Bestia. Bebés, ganador. El mejor. Por fracciones de segundos se define entonces el primerísimo lugar. Y nos vamos a la premiación categoría. Bueno, categoría 8 cilindros, quinto lugar Betty la Fea. Segundo lugar, 8 cuarto cilindros. Cuarto lugar, Red. Hellboy. Tercer lugar, Jairo. Diego Corrales Bolaños. Segundo lugar, el Hellboy. Y vamos a ver quién es el ganador. Y el primerísimo lugar,
en la categoría de 8 cilindros es para el vehículo número 13, Thor. Juan Hernández y Andrés Hernández. 8 cilindros. Y de esta manera, el aplauso del público para todos los competidores y los ganadores. Nos vemos, chiquis. Mister Oscar. Gracias por todo, hijo.